2015 ha sido para Ongawa un nuevo año de trabajo, de lucha contra la pobreza y de lucha por los derechos humanos de todos. Hemos seguido trabajando en Tanzania, en Mozambique, en Perú, en Nicaragua y, por supuesto, en España, para que los derechos humanos no sean solamente un lema publicitario, sino una realidad para, sobre todo, los más desfavorecidos de la Tierra. Ha sido un año duro, pero gracias al esfuerzo de los socios, de los voluntarios, de todas las empresas, instituciones, universidades que nos apoyan, hemos logrado un año más seguir cumpliendo nuestra misión de poner la tecnología al servicio del desarrollo y al servicio de la lucha contra la pobreza. Además, 2015 ha sido un año de reflexión. Es el año en el que terminaba el anterior marco estratégico de la organización y hemos realizado muchas reuniones, muchas sesiones de debate para tratar de ver por dónde va el mundo y por dónde Ongawa debería contribuir mejor a luchar contra la pobreza. Este esfuerzo ha terminado en 2016, tenemos un nuevo marco estratégico y se abre una etapa nueva en la que seguimos contando con todos vosotros. En esta etapa vamos a profundizar nuestro énfasis en los derechos humanos, vamos a trabajar tanto en los problemas del sur como en los problemas que suceden también en España, en los países del norte, y que suponen también vulneraciones de los derechos humanos. Queremos aumentar nuestro perfil político, queremos aumentar nuestra base social y queremos seguir desarrollando esta labor que sin vosotros no sería nada. Muchas gracias y espero que sigamos colaborando y trabajando por un mundo mejor.